Hola, bona tarda. Gràcies per la vostra presència. Comencem avui el petit cicle o el minicicle de col·loquis d'objectes perduts d'este curs. Dic d'este curs perquè ja sabeu que objectes perduts ja hem anat col·leccionant diversos en altres cursos passats també. Aquesta vegada farem també un minicicle de tres col·loquis enguany, amb tres especialistes, tres persones que estem molt contents que hagin acceptat vindre a parlar amb nosaltres. La primera d'aquestes persones és Irina Podgorny. Irina, per a molts de vosaltres no necessita massa presentació, però jo de tota manera me l'ha preparada, o sigui que pense fer-la. Perquè, a més, és un gust presentar a Irina. Ella és investigadora principal del CONICET, que és l'organisme de ciència i tecnologia d'investigació científica d'Argentina. No? Però ella ha cobert un amplíssim espectre disciplinar, també geogràfic, en el seu itinerari. No? Va estar esmentar que ha estat docent en França, en Alemanya, en diverses institucions universitàries franceses, alemanyes, d'Estats Units, per suposat d'Argentina, i a més d'aquest amplíssim espectre geogràfic i disciplinar, també, en certa manera, és un espectre ampli de temes de recerca. No? El que passa és que els seus temes de recerca molt variats sempre tenen a veure amb les persones i les coses, podríem dir. No? I com es mouen i com circulen els personatges, les persones, i com circulen i es mouen les coses, i com aquestes circulacions de persones i d'objectes produeix coneixement. I serveix també per a modificar el coneixement cada vegada que algun d'aquests objectes passa d'un context a un altre, circula d'un context a un altre. Això, genèricament, sembla probablement molt difús, però quan un concreta en les nombroses publicacions, en les nombroses temes que ha tocat Irina, crec que aquest és un tema, és un vincle metodològic comú. No? L'interès en els espais, l'interès el coneixement i les pràctiques d'aixòs espais, i l'interessa molt també el pas d'aquests espais de coneixement a la palestra pública, mitjançant la premsa, mitjançant les conferències, mitjançant els museus, i aquests són els temes recurrents de la seva investigació. Ell va començar investigant qüestions relatives a l'arqueologia, per tant, objectes, coses en aquest cas que apareixen soterrades, no? I la relació d'arqueologia i educació, i la relació de com determinades qüestions de l'arqueologia se reflectien en els llibres de text i en les aules de les escoles. I això va ser la seva investigació original que li va acabar sent la seva tesi doctoral, no?, de l'any 94. Però després la trobem de seguida ocupada en els museus, no?, un altre lloc on persones i coses circulen. I els museus ja en l'any 2000, en Osiris, que diem nosaltres, no?, la revista d'Història de la Ciència que coneixeu segur tots, amb Maria Margaret López publica ja un dossier, dirigís o edita un dossier, Shaping Latin American Museums, dedicat als museus d'història natural. Això era l'any 2000. 16 anys després encara està col·laborant amb Maria Margaret López i fent projectes comuns, perquè en la revista Museum History Journal de fa 2 anys, de 2017, publiquen un dossier o editen un dossier de diversos treballs, Filling in the Picture, dedicat també al món dels museus. I pel mig, un llibre, bé, per mig, articles com La mirada que passa o com el llibre El desierto en la vitrina, en una vitrina, dedicat als museus d'història natural d'Argentina, aquest publicat per ella a soles, i un llibre fantàstic, o almenys per a mi, un dels llibres que més m'ha agradat de tota la producció d'ella, que és el llibre que edita amb Miruna Achim, Museus al Detall, en l'any 2013. Si recordeu, els més fidels de la societat catalana i dels nostres
cicles, els cicles que organitzem l'Alfons Zarzoso i jo d'Objectes Perduts, Miruna va estar amb nosaltres en el primer cicle presentant-nos el que era l'embrió de la seva recerca sobre el Museu Nacional de Mèxic, que és la que apareix publicada en aquest llibre de Museus al Detall que edita Miruna amb Irina. On trobem novament a Maria Margaret López, a Carlos Sangüesa, a Maru Constantino, a Stephanie Ganger, persones que han col·laborat i que ella ha mobilitzat recurrentment en altres projectes. Clar, en els museus d'història natural és quan Irina troba, diguem, a algú que per a la ciència argentina és fonamental, que és Florentino Ameghino. No? I de Florentino passa a trobar-se a un personatge, Guido Benatti, que serà des d'aquest moment de la trobada, a partir de Ameghino. Ameghino és el fundador del Museu de la Plata, una persona fonamental en la ciència i en la paleontologia argentina i en la geologia argentina. En canvi, Guido Benatti és un charlatan italià, ambulant, pelegrí per tota Latinoamèrica i per mitja Europa i que ven productes medicinals i exhibeix un petit museu d'història natural. I d'aquí Irina passa dels museus com el de la Plata a l'estudi d'aquests museus ambulants, d'aquestes empreses dels charlatans, que li donarà peu a diverses publicacions, entre elles el llibre publicat en 2013 en Eterna Cadència, en l'editorial d'aquesta fantàstica libreria de Buenos Aires, Eterna Cadència, dedicat a charlatanes i científics, i un llibre també petit en Los libros de la catarata en Madrid, dos anys després, dedicat a Guido Benatti i a altres charlatans i remeis. I com deia, de les persones, dels charlatans, les coses esdevenen importants. Les coses com les pomades, tretes, segons Guido Benatti, de les mòmies incaiques, encara que són pomades portades d'Itàlia i que en Itàlia les utilitza l'exèrcit argentí, l'exèrcit italià per a curar ferides dels... Però, en canvi, en bona part de Latinoamèrica són venudes per Benatti com procedents de les mòmies andines, la crema incaica, le llamava. No? Bé, aquestes coses, les mòmies, ens porten a, i ara acaba, l'últim tema que vam descobrir d'Irina, quan nosaltres estàvem treballant en museus d'història natural, doncs clar, l'obra d'Irina per a nosaltres era fonamental. En un determinat moment, l'Alfons i jo passem a estudiar col·leccions anatòmiques, no? Alguns dels nostres companys de projecte Gambusana estan aquí, i resulta que també trobem que és fonamental les coses que Irina ha fet sobre les anatomies, no? I els objectes i els models anatòmics. No? El seu treball titulat amb un eslògan fantàstic d'un embalsamador argentí, "Recuerden que estan muertos", ho feia també, que recordava als seus clients que allò eren cadàvers. No? Aquell estudi sobre l'embalsamament i les tècniques d'embalsamament ens va ajudar molt, Alfons i a mi, quan se trobàvem en situacions semblants en la Barcelona del segle XIX. I també, naturalment, els traveling museums, els museus anatòmics ambulants, aquí està Enric, que coneix també molt bé aquest tema, i que per a nosaltres l'article d'Irina del 2013 en la revista que ja ha citat ADES, el Museu History Journal, va ser un article molt esclaridor, sobretot perquè se trobarem que alguns d'aquests objectes i alguns d'aquests personatges, cosa gens estranya, anava d'un costat a l'altre de l'Atlàntic i dels teatres de Barcelona als teatres de Buenos Aires. Bé, com vegeu, això és inagotable, no s'ha acabat ni molt menys. Podríem anar... Jo només vos he comentat els temes que a mi particularment m'han interessat de la seva trajectòria. Té moltes altres, falten els fòssils, que hasta ahí no hemos llegado, però algun dia hablaremos. I, finalment, la qüestió que avui ens porta aquí, que és lligada també a aquestes coses i als noms que les coses reben en la seva biografia itinerant, com van rebent diversos noms o com el mateix nom és adjudicat a coses diferents, no? Aquest tipus d'arqueologia del saber, però també arqueologia de les classificacions, de les taxonomies, de les nomenclatures,
és especialment interessant i crec que us agradarà molt la xerrada d'avui. Naturalment, després tindrem ocasió de preguntes, de debat i de col·loqui. Irina, moltes gràcies. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Perdona esta larguísima presentación, pero ahora la cosa es tuya. Bueno, muchas gracias, Pepe, por la presentación. Voy a hablar en castellano. La verdad, muy halagada que alguien me haya leído tanto. Y agradecida también porque a través de esta presentación me ayuda también a iniciar esta charla que también quiere presentar un itinerario de cómo llegué al tema. Esto es toda una prehistoria que demuestra también los años que todos tenemos. Pero en uno de los temas que Pepe no mencionó, pero a los que me he dedicado bastante, fue al comercio de huesos de animales, sobre todo de mamíferos fósiles, entre el Río de la Plata y el mundo europeo en la primera mitad del siglo XIX. A partir del descubrimiento de lo que después se da a llamar el megaterio a fines del siglo XVIII y la competencia que se desata después de la caída del Imperio Español en el proceso de las independencias entre los distintos museos europeos por poseer ese espécimen que solo estaba en el Museo de Madrid. Es decir, el deseo por poseer el megaterio, por tener un megaterio rioplatense o paraguayo, como se decía en la época, desencadena la búsqueda, la competencia y la aparición de una numerosa y variada fauna fósil en las pampas argentinas que va a ser la marca que va a distinguir el Río de la Plata y que uno podría comparar con las antigüedades en México y que va a ser la marca país del siglo XIX. Los mamíferos, los dinosaurios van a venir mucho después, son cosas del siglo XX y XXI. Pero esta es la imagen hecha en el Río de la Plata cuando se descubre ese animal corpulento y raro, como se lo va a llamar en Madrid, con el nombre que le da el sacerdote que lo descubre en el río Luján y con el título que le pone a su dibujo el dibujante enviado por el virrey de Buenos Aires. El animal desconocido. Es un animal de proporciones gigantescas, diferente a todos. Los indios de la zona no lo pueden reconocer ni comparar con nada. Jamás han visto nada así pastando por las pampas de Buenos Aires. Y el dibujante se atreve, en esta nota que pone al pie, a compararlos con distintos animales, entre ellos el rinoceronte, el elefante y el animal americano de mayores proporciones que se conoce hasta entonces, que es el anta o gran bestia. Es la primera vez, en realidad, que yo escucho el nombre gran bestia y no le presto atención. El anta o gran bestia, como cualquier argentino del norte sabe, es decir, pocos argentinos de los que están circulando por ahí, el anta o gran bestia en realidad es el tapir. Es el tapir de la zona subtropical, que en las provincias del norte argentino se lo llama anta, incluso en la provincia de Salta hay un departamento, una jurisdicción de la provincia que se llama el departamento de anta. En Buenos Aires muy poca gente sabe qué es un anta, pero el anta es este animal, el tapir, como mencioné recién, un mamífero corpulento, grande, descrito por todos los naturalistas, por su carácter tímido, esquivo, difícil de observar. No
Esto, digamos, son todas cosas que les voy contando que en realidad, como dice Pepe, es decir, él mencionó que las cosas se mueven de aquí para allá, pero también las cosas se mueven en la cabeza y también a veces se archivan en la cabeza de uno. Y son cosas que yo tenía vistas, guardadas, pero no le había prestado demasiada atención. Pero gracias a los charlatanes que Pepe mencionó hace un rato y a seguir el itinerario sobre todo de un charlatán, este italiano Guido Benatti, que llega a la Argentina a fines de la década de 1860 y que empieza a recorrer los países del Cono Sur con un museo ambulante, con sus remedios y con sus habilidades quirúrgicas, empiezo a dedicarme a la panoplia de remedios que estos personajes llevan y traen y que, como contó también Pepe, porque, insisto, me ha leído y me ha leído muy bien, transforman y les van cambiando los nombres. Y lo que usan en Italia y se llama el bálsamo del ejército llega a América del Sur y se transforma y se vende como crema incásica. Entonces, ¿qué son estas sustancias que los charlatanes de alguna manera traen, adaptan a los gustos y al mercado de la zona donde actúan, pero que también, y este es el planteo que yo hago, hacen sobrevivir en el tiempo? No solo es un movimiento de estos remedios en el espacio, sino es hacerlos perdurar en el tiempo, porque muchos de los remedios que ellos utilizan son remedios que figuran en las farmacopeas europeas o en los remedios folclóricos de Europa y que tienen un origen mucho más antiguo que la vida de esas personas que lo están usando. Entonces, son remedios que uno encuentra en el siglo XIX, pero que, si uno los empieza a rastrear, son mucho más antiguos que ese momento histórico. Entre los remedios que aparecía la uña de la gran bestia. No solamente en Benatti, sino en otros médicos o curanderos del siglo XIX americano, aparecía mencionada la uña de la gran bestia. ¿Qué será la uña de la gran bestia? Primera pregunta, todavía no me había acordado del megaterio, ni del anta, ni de la gran bestia americana, pero empecé a buscar qué era la gran bestia, y la gran bestia aparecía, por ejemplo, en las descripciones del padre Gumilla, en los remedios usados en la zona del Orinoco, en el siglo XVIII, aparecía la mención de esto y haciéndose la misma pregunta que me hice yo. ¿Y qué cosa es la gran bestia? Si lo leemos, dice, la gran bestia es el anta o el ante, empieza a describir cómo es la carne, cómo es su cuerpo, y en algún momento dice, están las afamadas uñas, que vulgarmente se llaman las uñas de la gran bestia, y dice, por haberse experimentado admirables contra la gota coral, es decir, la epilepsia, tomando de sus polvos y colgando una de aquellas uñas al cuello del doliente. Los españoles la cazan, dice, no solo por sus famosas uñas, sino también por su carne y también por su cuero. Quedé muy convencida que, sin duda, la gran bestia era el tapir, el anta del norte argentino. Eso aparecía publicado en una traducción de una obra francesa publicada, traducida en España a fines del siglo XVIII, que eran las obras médico-quirúrgicas de Madame Fouquet, a las que se le agregaban como apéndice las descripciones y las propiedades que el padre Gumilla decía encontrar entre los pueblos del Orinoco. Sin embargo, en la obra de Madame Fouquet, en las propias recetas de la señora, que era bastante más antigua, aparecía
también descripta a la gran bestia, en Remedios contra la Epilepsia. Y ahí empecé a sospechar que no se trataba de la misma, porque eran recetas europeas que combinaban con plantas y animales que no eran americanos, y que por lo tanto, esto de que combinara uña del tapir con otra serie de plantas o animales que eran europeos, dije, quizá no es el tapir, o quizá sean las dos cosas. Al mismo tiempo, encontré una obra de un geógrafo cultural, Gade, que trabajaba sobre el mundo andino y que sí había estudiado la presencia del tapir y el uso del tapir como sustancia medicinal, sobre todo sus uñas, y proponía que era una hibridación de conocimientos andinos con farmacopeas europeas, pero que se podía ver esta función o esta importancia del tapir, por ejemplo, en algunas de las cerámicas arqueológicas donde aparecía la pata del tapir. La pata del tapir se sigue vendiendo ahora bastante más a escondidas que antes, porque la tapir es un animal no en peligro de extinción, pero de estas especies consideradas en peligro, pero se podían encontrar a la venta en Ecuador, en la ceja de selva de Perú, de esta manera. Es decir, las patas cortadas y exhibidas para curar en este momento no solo epilepsia, sino cualquier tipo de cosa. En los trabajos que existen publicados precisamente sobre las amenazas del tapir, esta es una de las amenazas, y los zoólogos encargados de este tipo de trabajos, de este tipo de relevamientos, se preguntan o se dicen, no sabemos por qué ha empezado esta creencia, no sabemos de dónde viene esta creencia que las patas del tapir curan algo o curan, mejor dicho, todo. Como les dije antes, Gade sostiene que esto es una supervivencia de creencias prehispánicas instaladas en el mundo andino. Sin embargo, podría haber otra explicación, que es la que yo les voy a proponer aquí, que es el reemplazo de un remedio que se inventa en el siglo XVI en Europa, que se llama la uña de la gran bestia, y que no se refiere al tapir, sino se refiere a un animal del norte, exótico para los italianos y los españoles, pero común en el mundo escandinavo, que es el alce. A fines del siglo XVI, un médico, o un protomédico, mejor dicho, italiano, empieza a trabajar en la corte del rey sueco y descubre el alce y sus bondades. Y cuando regresa a Italia, escribe un tratado del gran animal o gran bestia, explicando que este animal precisamente sirve para curar la epilepsia, sobre todo si se lo usa como talismán, la uña, ya sea como un colgante engarzado o engarzado en un anillo, o molido y usado en remedios compuestos, sostiene el protomédico italiano, un remedio infalible para protegerse de la epilepsia. Esta idea de la uña, que es la pezuña, del alce como remedio, empieza a circular, sobre todo asociada a las propiedades médicas del cuerno del unicornio. Y así esta idea del protomédico italiano que trabajó en Suecia y publica un folleto
en latín y en italiano sobre el alce, empieza a ser incorporados en otros libros que tienen una difusión extraordinaria y que llegan a América y empiezan a hacer circular esta idea de una uña que, vendida de esta manera, pezuña adosada a la pata para demostrar que es del alce y que no es de ninguna otra cosa más que de un alce y no de una cabra ni de ningún animal parecido, empieza a circular y a proponerse como un remedio y una protección contra ese mal que, como dicen los historiadores de la medicina, es uno de los males que tiene una manifestación y que provoca un temor que uno podría considerar casi universal. No hay que olvidarse que estamos en una época, además, siglo XVI, donde se considera que el mundo natural es la farmacia de Dios. Entonces, que no solo las plantas, digamos, estamos todos muy acostumbrados a pensar que hay una medicina que recurre a las plantas, a la arboristería, y nos olvidamos que en este mundo del siglo XVI, del siglo XVII e incluso antes, todo el mundo natural es la farmacia de Dios, incluyendo las piedras y los animales. Estas piedras y animales tienen una relación además con distintas enfermedades a través de su nombre, a través de la conexión entre nombre, las propiedades y las distintas partes del cuerpo que pueden afectar y curar. Entonces, esta idea de que hay una parte de un animal que puede curar determinadas enfermedades tiene que ser entendida en este mundo donde todo el mundo natural se usa para curar. Es decir, quien recuerde, por ejemplo, la obra de Francisco Hernández y la recopilación de remedios de Francisco Hernández en Nueva España, en México, si bien, o quien recuerde el Dioscórides, si bien sabe que la gran parte está dedicada a plantas, pero hay varios capítulos dedicados a animales y a minerales. Por ejemplo, en Hernández aparece la caparazón del armadillo como un remedio eficaz contra la sífilis. Una enfermedad que se supone que curaban los náhuatl, pero la sífilis siendo europea. Es decir, en realidad estas idas y mezclas y estas creaciones de remedios es algo que está pasando, así como el protomédico en Suecia dice que el alce sirve. También, ¿por qué no decir que el armadillo puede servir para curar una de las enfermedades que hacía estragos en la Europa? Entonces, el alce empieza a circular en todos los tratados de materia médica animal como una fuente de curación, con historias ligadas a ¿por qué se asocia al alce con esta enfermedad? Y lo que se dice es que el alce, él mismo, sufre de epilepsia y que se cura poniendo su pata en la oreja derecha. Entonces, la idea es que si el alce tocándose con su uña se puede levantar y recuperar, ¿por qué no va a curar de la misma manera el contacto con la uña a los humanos? Es decir, el principio de la curación es ese. El alce se cura a sí mismo, entonces ese objeto puede transmitir esa cura a los humanos. Entonces, en realidad, las presentaciones que aparecen en todos estos libros, todos estos tratados de materia médica animal, repiten la historia de supuestamente de Julio César viendo los alces que no tienen articulación en las rodillas, que para dormir tienen que dormir apoyados en un árbol porque si no se pueden ni correr. Es decir, distintas historias acerca de los alces cayéndose, levantándose, curándose con la pata. Y de esa manera la pata, esa que vimos que se vendía cortada así, empieza a circular y empieza a ser vendida por distintos médicos, ambulantes, de feria,
pero también en las farmacias, que muchos se parecen, y en realidad muchos de los que nosotros consideramos museos son farmacias, en muchas de las farmacias establecidas y fijas de toda Europa. Estas son, por ejemplo, libros donde aparecen los valores de los medicamentos que se venden en las farmacias de distintos estados alemanes, donde siempre aparece la úngula alcis, la uña del alce, como parte de los remedios que se venden, calcinados, molidos o distintas maneras de prepararse. Estas son imágenes de la pezuña de alce, tal como se conservaban en el Museo de Farmacia de París, de la Facultad de Farmacia de París, que curiosamente ya no existen más, porque la materia médica, animal y mineral, como mayormente desapareció de la materia médica que se enseña en las facultades de farmacología, el Museo de Farmacia de París desterró las muestras y los especímenes animales y minerales que había allí, y solo conserva, si bien no está abierto al público, pero solo conserva una vitrina con las pocas sustancias animales que se siguen considerando en la farmacología, algunas cosas muy extraordinarias, como por ejemplo un frasco con momia, el remedio llamado momia, con el nombre de la momia de la que venía, pero todo el resto de las sustancias que en el siglo XIX todavía estaban, y en realidad estaban hasta 1980, desaparecieron, mostrando además la poca importancia que la materia médica animal ha cobrado, a pesar de la importancia y de la difusión que esta tenía y que sigue teniendo en medicinas tales como la China. Es decir, porque no sé si alguna vez tuvieron oportunidad de visitar un mercado o una farmacia china en China, y la importancia de los cuernos, de las patas, de las caparazones, de todas esas sustancias queratinosas u óseas, sigue estando vigente. Pero, para mi sorpresa, la gran bestia continuaba su viaje, y no solo existía en Europa con su apariencia de alce, en América del Sur, y un poquito más en su forma de tapir, sino que también aparecía en los relatos de los misioneros de América del Norte, en este caso también con forma de alce, porque hay alce en América del Norte, en América del Norte, pero también aparecía en la costa atlántica africana. Si ven ahí en el centro, ese animal que está con su nombre africano, como nococo, también se llama alce. Y en las descripciones de los misioneros italianos de la fauna y de las costumbres de los pueblos que se van a encontrar en África, describen a este animal que se llama alce, anta, nococo o gran bestia, cuya uña se usa por los nativos para curar la epilepsia. Lo mismo que dicen los misioneros que visitan el Canadá y dicen, ¡ay, el alce aquí se usa para curar la epilepsia! Esto debe ser una cuestión universal. Sinceramente, yo creo que más que una cuestión universal, o mejor dicho, sí puede ser una cuestión universal, pero una cuestión creada o una universalidad creada por las redes de los misioneros y el comercio, y la promoción de determinadas sustancias medicinales que, si no existen, las inventamos o usamos, como en este caso, no tenemos alce en África, no tenemos alce en América del Sur. ¿Qué animal grande, qué mamífero portentoso puede ocupar ese lugar de gran bestia y servir
para curar esta enfermedad que se manifiesta, como dije antes, en todos los pueblos, en todas las culturas y en todos los tiempos. Son animales diferentes, todos son mamíferos, todos tienen además otra característica particular, que es que no solo su pezuña tiene estas propiedades médicas, sino que su piel, su cuero, se describe como resistente a las balas. A las balas, a los proyectiles, a que sirve para hacer corazas, que el alce, la piel de alce, se usaba para hacer armaduras, cotos de protección. Incluso en Schiller aparecen varios personajes vestidos con piel de alce porque se dicen que son invencibles y se venden como un alce. El tapir, si uno lee a Félix de Azara, también aparece descripto con esta propiedad. Quiere decir que no solo es que se usa la pata es lo que queda después de comérselo, después de curtir la piel, después de utilizar. Es decir, los animales son una serie, se transforman en artefactos que sirven para producir distintas cosas, entre ellas medicinas, y se empiezan a relacionar, y esto es una de las cosas que a mí me gustaría señalar, el nombre gran bestia, o alce, o anta, sirve para conectar, mucho antes que la nomenclatura de Linneo conectara o desconectara especies, este nombre gran bestia, como otros nombres que aparecen también en el uso de los animales, conectan a los animales no en función de afinidades anatómicas, sino en afinidades de uso y según el uso que se le da de parte de los humanos en distintos espacios y geografías. Entonces, de esta manera, la gran bestia es una categoría que para nosotros conecta animales diferentes, pero que si nos ponemos en el punto de vista del siglo XVI, en realidad no hay un animal diferente, es el mismo animal, porque lo que está definiendo al animal es cómo se lo usa y para qué sirve. Entonces, es una clasificación que parte de la relación entre los humanos y los animales, a diferencia de la clasificación linneana, por ejemplo, donde la clasificación está basada en otros criterios totalmente diferentes. Pero entonces, esto es una de las cosas que también aprendí trabajando sobre la gran bestia, que yo decía, bueno, está conectando animales diferentes. Digo, no. Es decir, porque entonces, ¿cuál es la verdadera gran bestia? Es decir, la pregunta no tiene sentido si uno se sitúa en el momento que esto está ocurriendo. Y en realidad, no sé si se parece o no se parece al alce, pero actúa como si fuera lo mismo. Y eso es lo importante. No es por presumir, pero en este momento estoy en el Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín y hace 2 semanas presenté el trabajo. Y una de las investigadoras, una de las colegas, trabaja los animales en el mundo árabe. Y ella dice, yo tengo mi gran bestia. Y yo no sé leer árabe, no sé leer chino, digamos, hay ciertas conexiones que no puedo llegar a establecer, pero hay una conexión que indudablemente viene del mundo antiguo y pasa al árabe, que es que en realidad esta gran bestia, alce, antílope, tapir, está asumiendo las propiedades que en la medicina antigua tenía el asno. Es decir, porque el animal que tiene las propiedades antiepilépticas, o mejor dicho, la uña tiene las propiedades antiepilépticas, en el Dioscórides, por ejemplo, es el burro o el asno. Y esta colega mostraba en los manuscritos árabes los dos tipos de asno, el asno salvaje o onagro y el burro doméstico, y es el salvaje el que tiene las propiedades antiepilépticas, que van a ser las que a partir de traducciones, reinterpretaciones, análisis filológico, va a pasar a ese animal que en el sur europeo no se conoce y que es el alce. En la Argentina hay un dicho
que dicen que Perón decía, ¿quién ha, Perón en su primer gobierno decía, ¿quién han visto un dólar? Ahora todo el mundo ha visto un dólar. Bueno, ¿quién ha visto un alce en Italia o en España en el siglo XV o en el XVI? Es en este animal que precisamente nadie ha visto, pero a un asno salvaje, a un onagro, nadie había visto tampoco, que sirve también para desempeñar la función de este animal descripto en el mundo antiguo, pero sin entidad en el mundo de los modernos. Lo mismo ocurre con el armadillo. Disculparán que vuelva al armadillo, pero, por ejemplo, el nombre científico, el género usado para nombrar el armadillo es Dasypus. Dasypus, en las zoologías antiguas, era un animal que los modernos no podían definir cuál era. Era una suerte de conejo, pero que no era ni la liebre ni el conejo, y que los modernos no podían decidirse a qué animal de los conocidos pertenecía. Este aquí, que el armadillo, en náhuatl se dice ayotochli, que significa conejo de calabaza. Cuando ese conejo de calabaza pasa al latín, ocupa el lugar del Dasypus, de ese animal que los modernos no sabían cuál era. Y el Dasypus pasa a ocupar ese lugar. El armadillo pasa, el ayotochli pasa a ocupar ese lugar, adoptando la traducción de conejo del náhuatl al conejo que no tenía, faltaba, que era el Dasypus de los antiguos. Con el alce, el anta, la gran bestia, pasa algo similar. Es un nombre de los antiguos que está sin contenido demasiado claro, y aparece un animal desconocido que ocupa ese espacio. De tal manera y con tanta eficacia que si uno va al museo, este es el Museo de la Farmacia en Madrid, de la Complutense, uno encuentra los cajones, bueno, no sé si se ve bien, pero dice Ungula alcis. Se encuentra con, a diferencia de París, se encuentra con las patas bastante, de manera bastante similar a cómo se las vendía. Con el cuerno, esto es un cuerno de unicornio, es decir, narval. Pero Madrid conserva, yo no sé si aquí en Barcelona... El Museo de Farmacia que está aquí mismo, no lo recuerdo yo, pero claro, no nos hemos fijado tampoco. Bueno, es una excursión que... Mañana vamos. Pero Madrid conserva todos los remedios antiguos. Bueno, entonces la vista de atrás, aunque no se ve muy bien por la luz, pero está la pata de la gran bestia. Incluso hay un trabajo de la década del 50 hecha por el director de ese momento del museo explicando el uso del alce. Y volviendo al megaterio, en realidad, algo que nunca había pensado, Cuvier, que es el que inventa el nombre megaterio, lo llama gran bestia. Es decir, ese animal corpulento y raro, en realidad, megaterium significa eso. Se inspiró Cuvier en las anotaciones. Es decir, sabemos muy bien que Cuvier encontró, es decir, le llegan a Cuvier para. Nunca vio el animal, nunca vio el esqueleto, y que solo lo ve a través de las láminas que llegan de Madrid y que son copias de las que estaban hechas en el Real Gabinete. No sé, sinceramente, si Cuvier recibió las láminas hechas en Buenos Aires, que son las que tienen esas anotaciones abajo, y donde se hablaba de la gran bestia o del anta. Pero de alguna manera también Cuvier, al nombrar a un animal extinguido como gran bestia, mata a la gran bestia del siglo XVI. Es decir, porque este megaterio y todos los animales que se empiezan a describir, sobre todo a partir fin del siglo XVIII y principio del XIX, ya no son descriptos con sus propiedades médicas, ya no tienen propiedades médicas, son pura anatomía.
Y de alguna manera, al llamarlo gran bestia así y a consagrarlo un animal extinguido, es una buena manera de declarar muerta y enterrada a las maneras de describir a los animales hasta el pasado. Ese problema de la gran bestia, y por eso también el título de la charla, que era Nombres en viaje, porque no es solamente la gran bestia, sino también las piedras de águila, las piedras del trueno, y podríamos seguir con la lista, pero esas son las que yo he trabajado. Podríamos incluir las piedras de serpientes, podríamos incluir las besoares. Es decir, es un fenómeno que en realidad se repite muchísimas veces y en varias geografías. Cuando Alcide d'Orbigny, el viajero francés, llega a Bolivia, descubre o describe, mejor dicho, un nuevo género de braquiópodos fósiles y dice que los nativos lo llaman piedra de águila. Piedra de águila, en realidad, es otro remedio. Ese sí nombrado en Dioscórides. Son concreciones de hierro, son unas piedras huecas en su interior, que a veces tienen una piedrecita adentro y que suena. Algunos consideran que como tiene esa otra piedrecita adentro, son piedras que están encintas, que están preñadas. Por lo tanto, se usaban las piedras de águila en el viejo mundo, que son concreciones de óxido, ¿no? De hierro, como protección en el parto y como instrumento de las parteras y las comadronas. Atadas en el brazo o en la pierna, indistintamente servían. En la pierna para favorecer el nacimiento, en el brazo para retener el nonato en el vientre de la madre. Es decir, eran piedras de comadronas, carísimas, usadas por las mujeres de la familia de los Medici, atesoradas o engarzadas y transmitidas dentro de familias, usadas en toda la cultura del parto. Pero lo curioso es que las piedras, es decir, lo curioso, igual que la uña de la gran bestia, la piedra de águila empieza a aparecer en Filipinas, en América, y en el caso de las americanas, lo que aparece, y es lo que detecta d'Orbigny, son nombradas como tal, pero se aplican, en este caso, a especies de invertebrados fósiles, braquiópodos, terebrátulas, es decir, distintas especies de invertebrados fósiles que adoptan la función y se usan con el mismo nombre, piedra de águila, pero, como en el caso de la gran bestia, aplicado, diríamos hoy, a otra cosa. No solo eso, sino que los nombres se van adaptando también al lugar. Y en vez de llamarse piedra de águila, se empiezan a llamar, por ejemplo, piedra del cóndor, condorrumi. Es decir, no solo cambia, hablando desde hoy, la sustancia a la que se aplica, sino que el pájaro o el ave también cambia en función de cuál es el ave más con más poderes, más representativo para la zona. Hay distintas, en el Archivo General de Indias hay varios expedientes donde hay envíos de piedras de águila o de muestras a la Real Farmacia de Madrid para tratar de promover el comercio de esas piedras desde América. Esto es fin del siglo XVIII y el informe del responsable de la Real Farmacia dice: esto es una superstición, las piedras de águila no sirven para nada, que pasen al Real Gabinete, que pasen al Museo de Historia Natural. Esto ya no puede ser considerado farmacia. En ese mismo mundo que estábamos hablando de Linneo, después de Cuvier, es decir, es esta pérdida también de las propiedades y que explica
de alguna manera esto que culmina, por ejemplo, en el Museo de Farmacia de París, donde esas cosas directamente son o expulsadas o tiradas a la basura, que aquí está pasando en el 18 con el pasaje de las Piedras de Águila de la farmacia al Real Gabinete. Pero sin embargo, el Real Farmacéutico podría estar diciendo lo que quisiera, pero las piedras se seguían traficando, comerciando. Estos son los almanaques con los registros de las tasas de aduana que pagan distintas drogas medicinales, entre las que se encuentran no solo las piedras besoares, sino también la piedra de águila, la piedra de unicornio, y si seguimos, es decir, en otras páginas, también aparece la uña de la gran bestia, las piedras del manatí, es decir, todas esas sustancias que la Real Farmacia desechaba y enviaba al Real Gabinete, 20 años más tarde, 1800, 1810, 1816, se sigue comerciando con ellas, siguen pagando impuestos, siguen entrando, siguen pasando por aduana y más allá de lo que se diga si sirve o no sirva. Son caras y hay mucha gente que vive de ellas. Estos son los nombres que, y hasta cuándo, por ejemplo, se detecta en los mercados sudamericanos el uso de piedras de águila. El último que tengo registrado, pero eso no significa que, es decir, lo tengo registrado de bibliografía, es de la década de 1930, la venta en Cusco de piedras de águila. Y lo que detectan y lo que mencionan todos es que es el mismo uso que tienen en el viejo mundo. Lo mismo se puede, y acá termino, lo mismo se puede decir de la Piedra del Trueno. Para aquellos que hacen historia de la arqueología, las Piedras del Trueno era el nombre que recibían en Europa o en el folclore europeo, eso se conoce, se conoce desde la antigüedad. Lo que a partir del siglo XIX se empezó a considerar que eran hachas prehistóricas. Sobre todo las hachas de piedra eran conocidas en las tradiciones populares como productos de la caída de un rayo. El impacto del rayo en la tierra generaba esos productos y que se conocía como ceraunia o piedra del rayo del trueno. Con el mismo nombre y con usos también terapéuticos, aparecen desde la Edad Media en China y en el sudeste asiático. Aparecen en el siglo XIX con el mismo nombre en América. Entonces, en realidad estamos, creo que en este tipo de fenómeno, que, insisto, es la distribución de un nombre a partir del comercio de sustancias medicinales que crea y conecta, en el caso de las hachas arqueológicas, con muy buen ojo, un mismo objeto que en realidad nadie hasta ese momento identificaba como un objeto del trabajo humano, pero que las incorpora al mundo de una mercancía medicinal y conecta geografías y culturas y tradiciones totalmente diferentes. Los charlatanes, volviendo al tema por el que yo entré en esto, hacen sobrevivir estas tradiciones en un mundo, los charlatanes, los curanderos, en un mundo que hoy en América se considera que forman parte de la medicina popular, de una medicina, por otro lado, sin historia, que está asociada a la población local, que viene de épocas desconocidas. Como dicen los zoólogos que combaten la caza del tapir, no sabemos por qué se le ha adjudicado al tapir esta propiedad tan aleatoria. Sin embargo, lo que estoy proponiendo con esta charla y con mi trabajo es que más que hay que sacar a estos objetos
del mundo, de lo local, y conectarlo con una historia mucho más profunda, mucho más extensa, que de alguna manera va a terminar disolviendo la idea de que hay una historia latinoamericana desconectada del resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Irina. Bueno, ahora teniu la paraula. Qui vulgui, crec que n'hi ha un micròfon, no? Perquè no es pot veure la transmissió al públic, ho lamentem, però se vos pot sentir si parleu al micròfon. Si quieren preguntar en català, no problema. No, bueno, todos saben español. Ah, bueno, pero, no, ja sé, però si quieren hablar en català. Molt bé. Ja sabeu que podeu fer la pregunta en la llengua que vulgueu. Vale, pues, perdón, empiezo yo, ya que están tímidos. Bueno, me ha encantado la charla, muchísimas gracias. Y bueno, me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque yo he estudiado cosas más siglo XVI, bueno, llegando quizás hasta principios del XVIII, pero este uso tan, ¿no?, hasta siglos mucho más, ¿no?, tipo 19 y casi, o sea, mucho más adelante, ¿no?, de estos remedios y tal. Y entonces me gustaría, si puede ser, saber un poco más de esta circulación, cómo sigue, ¿no?, a través de los siglos y a través de los espacios, cómo... Bueno, es una pregunta un poco genérica, pero... Sí. No la puedo contestar en detalle ni en profundidad. Hay un investigador italiano que ha trabajado muy bien una colección de piedras de águila, precisamente la colección de los Medici. El investigador se llama Osvaldo Baronti. Y él plantea básicamente algo con lo que creo... Es decir, estoy de acuerdo que es la folclorización de la medicina y de los remedios de las clases altas y su transformación en medicina popular. Es decir, con estas piedras de águila, como yo les comenté, unos objetos caros, valorados, cuidados, que forman parte de la herencia, de los gabinetes de curiosidades, porque además estos objetos, si uno lee las descripciones de los gabinetes de curiosidades del 16 y del 17, forman parte, además de ser objetos medicinales, forman parte, engarzados, con plata, del gabinete de quien sea. Una vez que esto pierde valor, lo que cuenta Baronti es que van al mercado y al mundo de los charlatanes, al mundo del médico viajero, que precisamente adquiere estos objetos, los verdaderos o falsificaciones. Esto de la piedra de águila, la mejor es la que viene de la India, pero si es la americana la usamos igual, aunque sea otra cosa. Entonces, ¿cómo sobreviven? Sobreviven estos circuitos. Es lo que pienso, pero digamos, ¿cuál es el problema de hacer una historia de la medicina popular? ¿Cuáles son las fuentes? Es decir, hay un problema muy grave, que es cómo hacer una historia de algo que precisamente parece que no tiene historia porque no están las fuentes y queda instalado de esta manera. Pero en estos viajeros, en estos charlatanes que llevan y traen, y en esta adaptación local, porque precisamente el tapir ahora no se usa para curar la epilepsia, sirve como para preparar filtros de amor, es decir, también hay una transformación permanente de las supuestas propiedades de las sustancias. Entonces, básicamente lo que yo veo es transformación y cambio a través de los siglos. ¿Cómo sobreviven? Habría que hacer un estudio, no sé a través de qué fuentes. Si uno compara con la llamada medicina tradicional china, que se lleva un registro desde hace siglos,
de lo que forman parte, uno ve que a la llamada medicina tradicional china, que hace 800 años tenía, supongamos, 300 sustancias, ahora tiene 11.000. Quiere decir que la medicina tradicional, incluso la que lleva su registro, no se queda estancada en lo que apareció o lo que se incorporó hace 800 años atrás, sino que va adaptando permanentemente nuevas cosas. Estos procesos tan dinámicos, que aparentemente contradicen la misma idea de tradicional, yo creo que son las preguntas que permitirían tratar de responder esto, que tiene un problema fundamental, que es cómo seguir los itinerarios de estas cosas. ¿Qué hago yo con esto? Tratar de fijarme en las fuentes folclóricas, es decir, trabajo bastante o he trabajado bastante, además de con los libros de aduana, con los inventarios de farmacia, con descripciones de gabinetes y descripciones de viajeros en América, con la literatura sobre el llamado folclore. Entonces, combinar lo que es el folclore con esto. Y bueno. Gracias por la charla, porque ha sido muy interesante. Yo la farmacopea, así como más reciente que recuerdo, en la que se incluyen remedios de este estilo, es el Tratado de Materia Médica de Juan Rancé, que es un tratado pues, de fármacos en aquella época, pues, de materia médica, que es de finales del 18. Y era un libro de texto que se estudiaba aquí enfrente, en el Real Colegio de Cirugía, por lo tanto, finales del 18, principios del 19, todavía pues, seguramente lo estudiaban, y es un tratado en el cual se dividen los medicamentos en, según su origen, según el reino animal, vegetal o mineral, y recuerdo que entre los medicamentos del reino animal pues sale lo que comentabas de la momia, que claro, dices aquí, momias que en aquel momento hubieran podido acceder, no sé, sería alguna agencia, pero ahora yo, esto se me escapa si algún viajero ya había estado en contacto con la civilización egipcia. Y después polvos de cuerno de diferentes animales, y esto sí, es decir, que aquí, por lo menos, las posteriores ya no me acuerdo, pero hasta principios del 19, como se confirma con estas listas que has presentado de adquisición de estos medicamentos, sí, era un tipo de medicación aceptado incluso a nivel académico, digamos. Sí, digamos, contesto, ¿verdad? Sí. Es decir, se trata de medicina académica. Es cierto que tanto la piedra de águila, en el caso de la piedra de águila, como la uña de la gran bestia, hay experimentos y detractores del siglo XVII que dicen no sirve para nada, esto es inútil, no se usa. Y también es cierto que con la química moderna, todas estas sustancias van a decir, todo esto va a decir es carbonato de calcio. Entonces da igual que sea la uña de la gran bestia, que sea la pezuña del carnero, que se llame como se llama, en el fondo es carbonato de calcio. Pero entonces hay una cuestión interesante que creo que también hay que pensar. Hay una desaparición de la materia médica animal identificada con los animales, pero eso no significa que desaparezcan las sustancias animales, transformadas en su química, la queratina, por ejemplo. Entonces, la queratina, el nombre... En realidad, queratina, ¿qué significa? Sustancia córnea. Entonces, es decir, el cuerno, la caparazones, todo eso, la pezuña, sigue estando, pero nombrada de otra manera. Y ya no están nombradas a partir de este animal que las conecta, sino a partir de la sustancia que, a partir de la química y la química orgánica, y de la invención de nombres, porque, por ejemplo, el nombre queratina es una invención de 1840.
para nombrar a esta sustancia, en inglés se dice horny matter. Entonces, esta sustancia córnea, esta materia córnea, que realmente hace referencia a todas estas cosas que efectivamente parece que dejan el mundo de la medicina académica y la farmacología, pero que en realidad aparecen o sobreviven desagregadas en su composición. Muchas gracias por la conferencia, primero de todo. Quería comentar dos cosas. Una curiosidad simplemente. Cuando hablabas de esa clasificación taxonómica, ¿no?, que agrupaba los animales según el uso, sin ir tan lejos, cuando yo era pequeño en el colegio, nos hablaban de los tres reinos y luego el reino animal se dividía de entrada en dos: los animales útiles para el hombre y los no útiles. O sea que no está mal, ¿eh? Sobre. Pero eso cómo... no era lineano. ¿Cómo? Eso no era lineano. No, en absoluto, en absoluto. Sobre cómo seguir la pista de todos estos productos y remedios de origen animal en el momento en que desaparecen, digamos, del mundo académico, tú ya has apuntado cuál ha de ser la fuente que debemos buscar, folclore y literatura. Mm. Lo digo porque sí. Yo tengo documentadas algunos fragmentos literarios donde se menciona, por ejemplo, en el caso de Barcelona, a los gitanos. Los gitanos como portadores de una serie de remedios ancestrales en los que los animales forman parte de los rituales y de las curaciones. Y estoy hablando de principios del siglo XX, años 10, años 20. Hay un autor, Julien Valmitjana, que tuvo mucho trato con el mundo gitano en Barcelona y la mayoría de obras que escribió tienen al pueblo gitano como protagonista, y menciona casos en el que los particulares van a ver a los gitanos para que les arreglen alguna disfunción, sí. Tanto física como psíquica. No, acá hay una cuestión importante. Es decir, yo creo que la mención a los gitanos es importante en el sentido que también son pueblos viajeros, es decir, que llevan y traen. Es decir, no por nada en García Márquez también Melquíades es el que trae los conocimientos a Macondo. Es decir, son este movimiento, esta idea de la circulación, es decir, ¿quiénes son los que viajan? Es decir, los médicos ambulantes, los gitanos, que están llevando y conectando. Pero la literatura es otra de las fuentes, es verdad, me olvidé de mencionarla. Por ejemplo, en la Araucanía, es decir, en la Celestina hay piedras de águila. En la Araucanía, el chamán araucano usa piedras de águila. Y eso también es interesante porque estas descripciones, de alguna manera, también tienen poder de crear el futuro. Porque supongamos que los chamanes araucanos no hayan utilizado las piedras de águila. Es probable que 100 años después, en base a estos relatos, las piedras de águila aparezcan como descripción de la terapéutica nativa. Y a mí me parece que ese es el punto, es uno de los puntos que a mí más me interesa, que es desarmar precisamente esta idea de lo esencial y de esa esencia ligada a un conocimiento popular que no tiene inicio y que nace de la misma tierra. ¿Puedo contar? Acá yo veo que Pepe me quiere hacer... No, pero hay algo que está ocurriendo ahora, y que yo no puedo hacer futurología, pero que para demostrar que estas cosas no son del pasado. En febrero de este año, en una pollería, es decir, un local que venden pollos, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, fueron dos ciudadanos chinos que son parte de la red de tráfico de colmillos de jaguar. Resulta que con la expansión china y de las empresas chinas y de
de emprendimientos chinos en América del Sur, han llegado nuevas comunidades que se han instalado en estos lugares y que han visto lo mismo que vieron los misioneros en África, en América del Sur, que es un poco diferente, ¿no? Pero que frente a la prohibición del uso y la matanza del tigre asiático, podemos usar el jaguar americano. Entonces, se están matando jaguares en cantidades bastante alarmantes en este momento en toda América del Sur, que se están incorporando al mercado chino como dientes y como huesos de tigre. Entonces, este fenómeno que parece tan absurdo, tan asociado a estos problemas del siglo XVI, XVII, XVIII, están pasando hoy. Y también demuestran otra cosa, que eso es lo que yo digo que no puedo hacer futurología. Esto que acabo de describir está pasando. Pero estoy casi segura que dentro de 20 años en Bolivia se van a vender y se va a proponer que el jaguar en las culturas locales ha sido siempre una fuente de curación y de energía afrodisíaca. Cuando eso va a ser el resultado, efectivamente, del significado que el jaguar tiene en América, nadie niega el significado del jaguar en las mitologías sudamericanas, en las mitologías amazónicas, ese carácter mixto o híbrido entre hombre y animal que el jaguar tiene. Pero el jaguar no hay registro hasta ahora que se haya usado como medicina. Espero que no, pero es muy probable que en 20 años el jaguar sea una medicina de los aymaras o de los pueblos. No sé, es decir, pero entonces, con esto no estoy cuestionando ni a los aymaras, ni a los araucanos, ni nada, pero que en realidad hay cierta tendencia a ver que lo que usa un pueblo indígena hoy lo ha usado de hace 500 millones de años. Y cuando en realidad todos estamos sometidos al mismo proceso de adopción y descarte de objetos, de medicinas, de creencias, desde que caminamos en dos patas o antes. Sí, yo abundando en eso último, a mí me parece que de las muchas consecuencias, digamos, historiográficas que pueden tener lo que aquí nos has expuesto, esta cuestión me parece fundamental, la de comprender cómo la historiografía ha fosilizado las culturas indígenas. Una historiografía fuertemente centroeuropea, fuertemente etnocéntrica, ha convertido en algo fósil a las culturas otras, hasta el punto de que le sorprende ahora al historiador que esas culturas hayan continuado creando, hayan continuado adaptando, hayan continuado haciendo procesos de asimilación, de analogía, de renombramiento de la naturaleza. Y ahora la historiografía se asombra de este fenómeno, pero se asombra porque ellos mismos han creado una idea sobre que las culturas no europeas, las culturas de los otros, prácticamente se fosilizaban con el contacto de la europea, y luego la mala conciencia de algunas teorías e ideologías nuevamente surgidas en Europa han convertido a esa cultura fosilizada en algo respetable, en algo reivindicable, pero naturalmente a condición de que conserven esa pureza primigenia. En cuanto están contaminadas de contemporaneidad, contaminadas de modernidad, el discurso de la modernidad se viene abajo y entonces no se sabe muy bien cómo catalogarlas. A mí me parece que eso es una causa y un efecto de cómo la historiografía ha montado determinados relatos, ¿no? Y por lo tanto, no está mal que desde la historia también se empiecen a desencantar este tipo de mecanismos, ¿no?, de fosilización, ¿no? A mí esta cuestión me parece interesante y creo que tiene mucho recorrido, puesto que evidentemente desde el punto de vista de la historia latinoamericana
Este es un gran tema, es un tema fundamental y una barrera de prejuicios, insisto, creados fundamentalmente por el discurso historiográfico, que hay que seguir intentando rebatir, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, pero no solo americana. Si uno ve, por ejemplo, ahora estoy leyendo mucho folclore alemán. Entonces, todo esto aparece como folclore alemán, hecho en el 19 o principio del siglo XX. Es decir, aparece como creencias populares alemanas. Entonces, yo creo que estos problemas de fosilizar lo popular, no solamente, es decir, la historiografía americana pasa, pero porque pasa en muchas, pasa en todas las historiografías donde, o pasaba, donde esas creencias, en vez de mostrarse precisamente en su gran complejidad, tanto espacial como temporal, uno las circunscribía a lo regional, a lo local, a la provincia, es decir, a la escala que uno decidiera utilizar, ¿no? Pero porque necesitaba esencializarlas, ¿no? Sí, o sea, necesitaba esa vuelta a las esencias, tenían que ser esencias y tenían que ser puras. Pero, entonces, sí, tal cual, pero es decir, no por nada Benati, mi charlatán, cuando empieza a vender su crema, que era una crema que él tenía patentada, no me acuerdo en cuáles de las ciudades italianas, y cuya fórmula aparece en el juicio que se le sigue en Francia, no sale, que es grasa de cerdo, es decir, se sabe cuál es la fórmula porque los farmacéuticos franceses se la estudian. Llega a América y él dice, la he encontrado excavando en una caverna a 4.000 metros cerca del Titicaca. Entonces esta idea de que hay un conocimiento médico de los pueblos primitivos que cura más, es decir, que es más eficaz que cualquier otra medicina, los charlatanes lo saben muy bien. Es decir, que es un cuento chino, además. Es decir, esta cosa de esencializar, naturalizar y enraizar en un conocimiento que viene del pasado, es decir, de Dios. Es decir, no es tanto naturaleza, sino que es Dios directamente que me dice, esto te cura. ¿Y hasta qué punto la charlatanería del siglo XXI no viene eso? Yo siempre digo que no mi vida llega a 1910. También, ¿no? Pero algunas cosas evidentemente nos suenan a charlatanes, probablemente en otros utilizando otros medios de comunicación y otras cuestiones, sí, ¿no? Pero no tan diferentes. Las analogías son indudables. Es decir, creo que los fenómenos del siglo XIX, del siglo XXI, del siglo XX son como de otro orden, pero hay ciertas estrategias de los charlatanes, del espectáculo, el discurso de plaza, el teatro, es decir, yo siempre digo que los charlatanes hay que mirarlos con mucho respeto porque en realidad son los primeros en incorporar nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, el papel para hacer la imprenta, para pegar sus avisos en las plazas. Los telescopios, digamos, los telescopios usaron primero en la plaza del mercado que en circuitos académicos que no existieran. Pero entonces los charlatanes saben adaptar muy rápidamente aquello, la innovación. Es decir, donde hay innovación, un charlatán la va a agarrar antes que nadie. Pero en ese sentido creo que siguen igual. Oliver. Sí, gracias, Yarina. ¿Cómo se crea la evidencia que, bueno, esta pata o esta uña puede ser utilizada para esta enfermedad, antiepiléptico, lo que sea, es que se dice, bueno, es en, ¿qué dices, qué se dice en tus fuentes? Que es bien sabido que esta pata ayuda, o es más, bueno, según este sabio, este chamán o lo que sea,
Por ejemplo, hay más cosas individuales. ¿Se ha visto en este caso de esta mujer que tratamos con ese? ¿O es diferente en cada contexto? Porque tú hablabas de las adaptaciones de, ¿no? que depende del contexto, la justificación de la farmacología puede ser diferente. No hay mucha. Es decir, no hay. ¿Se escucha así? Sí. En el tratado de la gran bestia, del protomédico italiano que se llama Meraveni, hay referencia a fuentes antiguas, descripciones del alce, hay descripciones del comportamiento del alce, pero no hay casos. Si la pregunta es si hay casos tipo lo que sí abunda, por ejemplo, con el magnetismo animal, donde se detalla, o con los charlatanes, donde se han curado tantos, y se relata la experiencia de la cura. En el caso de la gran vista yo no he encontrado eso. Es decir, es algo... no hay que justificarlo. Es decir, no hay que justificarlo con la descripción de casos. Es algo más bien... literario. Hay una cosa que también dice Baronti, que por lo general, cuando uno trabaja con estos remedios, uno tiene la descripción de las propiedades de los remedios. La materia médica no cuenta, los tratados de materia médica, antiguos o modernos, no cuentan casos. Describen las propiedades y para qué sirven las cosas, pero no cuentan casos. La materia médica es descripción, es un vademécum de remedios, es un listado de remedios. En ninguno de los tratados de materia médica se hace necesario la señora fulana se ha curado, no. Es decir, eso no aparece. En el tratado de este que les mostré, del médico que va a Suecia, hay una descripción del animal, hay una descripción naturalista del animal ligada a sus usos medicinales. Tampoco, que yo recuerde, hay casos. Sí hay casos, por ejemplo, de estos médicos que quieren demostrar que estas cosas no sirven para nada y dicen, lo he usado, no sirve, lo he usado, no sirve. Pero cuando se lo usa, no hay necesidad de... contar cuántas veces fue eficaz. Sí, yo quería hacer dos preguntas relacionadas con la cuestión de las imágenes, porque me ha parecido que la imagen o la necesidad de imaginar algunos de esos animales era necesario, ¿no? Y creo que como fuente era necesario desde la perspectiva de lo académico. Y entonces me pregunto si como fuente juega también un papel importante en la configuración de tu relato el seguimiento de las diferentes imágenes que hay de estos objetos, por una parte. Y por otra parte lo que me pregunto es si la imagen es necesaria cuando trascienden estas fronteras ante la permeabilidad que has estado narrando entre esos mundos de lo académico, de lo religioso, de lo popular, en el ámbito más estrictamente popular de la charlatanería, ¿la imagen es necesaria? En el caso de los remedios, más que la imagen, lo que se exhibía era la pata completa. Es decir, no era la imagen, sino el objeto. Es decir, y el objeto servía para demostrar, como les mencioné adelante, ¿vieron? En esa imagen donde está la pata completa, eso no era, aparece en el libro como imagen. Pero en realidad, en los mercados era el objeto en sí y en las farmacias era el objeto en sí. Porque una vez molida, que era como se tenía que usar en las preparaciones, podía ser la uña del farmacéutico, molida y calcinada. Entonces, la exhibición de la pata era una garantía, no era la imagen.
Por ejemplo, yo he buscado en los muebles, en los cajones, en las cajas, y aparece muy poco el alce. Es decir, no aparece el animal dibujado. Hay cajones de, es decir, estos muebles de farmacia con animales de los más variados, pero el alce no lo encontré. Es decir, no digo que no exista, pero en los pocos que he visto, que sinceramente he visto pocos, no he aparecido, no he visto la imagen del alce ni de la pata. Es decir, no aparece en la farmacia el alce representado. ¿Dónde aparece el alce dibujado como animal completo? En estos tratados de zoología, donde aparecen las virtudes en la descripción del animal. En los mercados aparece el objeto. ¿Dónde aparecen las piedras de águila? Las piedras de águila aparecen en las descripciones naturalistas, pero esos libros que yo mostré son libros de farmacia, son libros de impuestos, no, y de valores, no hay imágenes. En realidad, hay pocas imágenes. Es decir, hay menos imágenes de las que me gustaría, del objeto del remedio. Y aparece la repetición y la transformación del animal entero. Pero en libros que no son estrictamente de materia médica, sino que tienen que ver con zoología, y en esa zoología aparece la descripción médica del animal. Lo que hemos visto con esta colega que está trabajando el manuscrito árabe, que la forma en cómo están sentados, por ejemplo, el antílope, el burro, el onagro, sí tienen cierta similitud. En el Dioscórides, aparece el animal, pero no aparece la pata, por ejemplo. Es decir, si aparece el burro, aparece el burro, pero no aparece la pata del burro. ¿Por qué? Porque el animal se usa para muchas cosas. Entonces, no solamente el burro pata, es del burro, con el burro se hacen tambores. Es decir, entonces, es el animal entero que aparece, ¿no? Y en muchos casos, con distintos nombres, y que pero con poses similares. No sé si... ¿Algún comentario, Inés? No, lo que le decía, Baronti lo que sostiene es que es muy difícil trabajar con estos remedios, porque precisamente lo que se conocen son los textos, y que hay muy pocas descripciones de los usos reales. Entonces, no necesariamente estos textos relatan lo que pasaba o podía pasar. Baronti también sostiene que la mayoría de estas veces, más que el remedio, lo que pretendían vender era el libro. Es decir, si Meraveni escribía sobre la gran bestia, no pretendía vender uña a la gran bestia, pretendía hacerse rico vendiendo un librito que describiera a la gran bestia. Y eso también es algo interesante, porque a veces uno cree que esto está describiendo situaciones que ocurrieron, y en realidad no dejan de ser situaciones textuales que terminan creando objetos, pero que en un principio tienen más que ver con la industria del libro y ser un vivir de publicar folletos, que con ejercer o curar a través de esos objetos. Y eso también es un problema historiográfico interesante, que es cómo poder distinguir la entidad de lo que uno trabaja o de lo que uno cree haber encontrado. Y a lo mejor eso nunca existió. Sí, pensaba, porque hemos hablado de animales, de minerales, digamos, de fósiles, de piedras, y las plantas, quiero decir, ¿hay alguna especificidad en estas cosas que hemos tratado al respecto? Porque algunos de los discursos, ¿no?, también raíces o plantas o tal, también, ¿no?, utilizar
cosas que no son las que eran y decir sí, sí. qué son y tal? ¿Hay alguna especificidad en estas otras? No. En realidad, esto ocurre también en el mundo de las plantas, porque esto, el reemplazo, es decir, hay varios problemas que cruzan animales y plantas, que es la relación entre las plantas descritas por los antiguos y usadas por los modernos. Que, es decir, eso, quien hace historia de la medicina y de la materia médica lo sabe muy bien, que es cómo saber que eso que se nombraba de determinada manera en griego y que no tiene imagen, ¿qué es eso hoy? Es decir, ¿y cómo puedo armar esta receta que me llega del mundo antiguo cuando no sé cómo traducir eso y cuando además entre esto y el hoy han pasado traducciones, mundos, lectores, anotaciones? Eso mismo pasa con los animales, las plantas y los minerales, que es precisamente cómo estandarizar ese mundo natural y saber que lo que se vio hace 5.000 años, veo hoy, o lo que se vio en América o en China, es algo que puedo llamar de esta manera y va a tener esos efectos que se supone que alguna vez tuvieron. Entonces, en realidad es un problema de escala, de lo local versus lo universal, de la traducción, de la hibridación, de la mezcla y de capas de historia que se van superponiendo y que van componiendo todos estos mundos tan dinámicos. Pero efectivamente no hay una especificidad animal. Simplemente yo uso estos casos para plantear los problemas geográficos, pero las plantas tienen exactamente las mismas cosas. Y además hay algo que, ya que hablamos de las plantas, que me gustaría destacar, que también esta distinción entre plantas y animales en la materia médica y en las descripciones a veces antiguas no funcionan. Lo que dije del armadillo, conejos de calabaza. Es decir, ¿es un animal o es una planta? Las plantas que en América, es decir, hay una planta en América que se llama cola de quirquincho. Quirquincho es un nombre del armadillo. Es una planta, pero está nombrada como una parte de un animal, que además tenía propiedades medicinales. Entonces, ¿cómo también en los usos de las plantas, la idea de planta, animal, mineral, también desaparece? Esto de una piedra preñada, la piedra del águila, no solamente puede estar preñada o estaban preñadas, sino que hay machos y hembras. Y están asociadas, son piedras, pero que están asociadas a las aves. Entonces, hay un montón de cosas que en los remedios, fronteras, que en los remedios se disuelven. Y en esa dilución de fronteras entre un reino ya... un reino natural y otro, entre minerales y animales, también entre lo natural y lo artificial. Claro. Y con las piedras del trueno es bien claro, ¿no? Claro. Como un objeto prehistórico producto de lo humano, ¿no? Una cuestión que todo el mundo consideraría ahora claramente artificial, ¿no? Sin embargo, es interpretada durante un montón de tiempo como un producto natural, ¿no? ¿Y dónde está también la frontera entre eso que es natural y eso que es artificial, ¿no? Algo sobre lo que en el grupo Gambusana que nos ocupa en estos últimos años hemos tratado de pensar muchas veces, ¿no? Y cómo en los gabinetes que tú conoces bien, esas fronteras, o especialmente hay objetos fronterizos, son especialmente atractivos porque condensan en ellos todos estos problemas taxonómicos y de clasificación, ¿no? No, y además creo que hay un problema del que tenemos que estar muy conscientes, que es muy difícil bajar sin estas categorías que distingue planta animal a estos objetos que no funcionaban así. Es decir, es muy difícil, por ejemplo, son animales diferentes, con la gran bestia, son animales diferentes. No son animales diferentes, es un solo género, especie, lo que fuera, ¿no? Pero, entonces, o pensar las piedras del trueno, es decir, uno las puede conectar con la historia de la arqueología y no, hay que sacarlas de la historia de la arqueología y meterlas en la historia de otra cosa.
Molt bé, si no hi ha res més, amb aquesta última invitació de fer història d'altres coses, que no estaria mal, sobretot per als cada vegada més indisciplinats historiadors de la ciència locals, ho deixem estar. Moltíssimes gràcies, Irina. Gràcies.